Hola amigos y bienvenidos a Mister Beard. Y aquí estamos con la gran diseñadora Rosario de Armenteras, que está organizando Glamour to Go. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, ¿cómo estás? Un placer. Cuéntanos acerca de Glamour to Go. Bueno, Glamour to Go es un evento a beneficio de la Asociación de Emergencias de Ayacucho y también de las Misses Perú, organización de las Misses Perú, a beneficio del cáncer de mama. Estamos organizando este evento con 140 emprendedores que fueron muy golpeados en pandemia y están resilientes a estas épocas de la vida, ¿no? Entonces estamos donando el 10% de las ventas totales para la Asociación de Ayacucho y estamos organizando un desfile de modas, 2 días de desfiles con las Misses Perú. Va a ser el 9 de diciembre y el 10 de diciembre. El 9 de diciembre con todos los emprendedores de la feria, más algunos diseñadores, y el 10 de diciembre con las Misses Perú vamos a hacer un evento de trajes típicos del Perú y del mundo. Va a estar muy bonito. También vamos a tener música clásica. En el desfile del 9 vamos a estar acompañados de un coro de música clásica de 50 niños. Va a estar muy bonito. Va a venir también las Fuerzas Armadas. Van a tocarnos con la banda de la Marina de Guerra. Y también vamos a tener una cantante lírica, que ella canta las canciones de Ima Sumac. Y vamos a tener también la presencia de los niños del pericultorio. Vamos a regalarles, Glamour to Go les va a obsequiar un regalito a cada niño y la cantante lírica les va a tocar a ellos, o sea, especialmente para los niños, ¿no? Bueno, tenemos muchas sorpresas, va a haber marinera, va a haber danzas peruanas también, va a haber también tómbola, que es a beneficio de la EA, las entradas que se recauden también, que cuestan 10 soles, no son muy caras para que todo el mundo pueda venir, también va a ser a beneficio de la EA, ¿no? Entonces este es un bazar con mucha ayuda social. Acá mismo en el pericultorio se van a vender en la entrada, o sea, estamos abiertos 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Los esperamos.